siendo yo maestro de escuela, me preguntó un niño un día: maestro, ¿qué es lo más grande, Europa o Andalucía? Puse en orden la sala con voz de recia energía, y cuando se hizo el silencio entre la chiquillería, comencé de esta manera mi lección de geografía. Un continente, una isla, un país o una región no es más grande porque tenga una mayor extensión. Los pueblos suelen ser grandes por su arte, su belleza, por la gracia de su gente, su valor, por su endereza. Y esos cuatro puntales que engrandecen la nobleza son privilegio de Dios y de la naturaleza. Ni se compran con armas ni se venden con riqueza. Por eso en todo el contorno que el mapa de Europa encierra, no hay una región más linda ni más grande que mi tierra. Y proseguí mi conferencia dando una visión profunda de las provincias principales de mi región andaluza. Y hablé de mi Cay Blanco, Salaíto Marinero, de mi Huelva Colombina, de mi Jaén Minero, de mi Málaga la Bella, del Embrujo de Almería, de mi Córdoba Moruna y de mi triste Granada bajo la luz de la luna. Y cuando llegué a Sevilla, sin poderlo remediar, la sangre me hizo cosquillas y no lo pude evitar. Salté del entarimado, retiré bancas y sillas, y como un endemoniado me arranqué por seguidilla. Los niños me jaleaban con palmas de pelotilla, y yo que estaba entregado de la forma más sencilla, mandé por mi pandereta, mis botas de cabretilla, un poco de jamón serrano y una copa de manzanilla. Al director de la escuela, que no se le iba un detalle, entró como entraría un duque por la corte de Versalles. Me dio 500 pesetas, me arrancó por el talle y me puso de patitas en la puñetera calle. Y hoy voy como un mendigo por calles y plazoletas, pregonando con voz ronca mantillo para las macetas. Y los niños tontos, al verme pasar, me van saludando con este cantar: maestro Facundo, ¿cuál es la región más grande del mundo? Y yo, arrastrando mi pena, pecado de la geografía, voy contestando a sus coplas con un deje de agonía. Aunque me dieran martirio, aunque me tomen por loco, aunque me vaya muriendo de hambre poquito a poco, que lo más grande en este mundo, aunque parezca ironía, no es ni América ni Rusia, ni siquiera Oceanía, que lo más grande en este mundo será siempre Andalucía.